Corresponde acá claramente es el juicio de responsabilidades a Jeanine Áñez. Entendemos que en esta semana ya se va a colocar a los nuevos presidentes de las comisiones, de los comités. Entonces se tendría que tratar inmediatamente este juicio de responsabilidades, viabilizar en la Asamblea Legislativa. Entendemos que la justicia ordinaria ya ha declarado que Jeanine Áñez tiene que ser procesada por un juicio de responsabilidades al haber sido una presidenta constitucional de la República. Entonces, en ese sentido, nosotros como parlamentarios opositores vamos a exigir a través de la comisión y a través de la Asamblea Legislativa que se inicie de una vez por todas un juicio de responsabilidades hacia la expresidenta constitucional Jeanine Áñez. Hace 4 años Jeanine Áñez se declaró a presidente, ¿no? La desconoce, dice que usurpó funciones. Bueno, acá ha sido muy claro lo que ha ocurrido hace 4 años. Jeanine Áñez, por sucesión constitucional, siguiendo la Constitución Política del Estado en el artículo 169, es que se hace presidenta de la República. Y acá la gente del Movimiento al Socialismo, más bien que no venga a hablar falacias, porque prácticamente parlamentarios del MAS, el que era el jefe de bancada del Movimiento al Socialismo, el señor Flores, ha admitido que Evo Morales ha exigido, en este caso a sus militantes, a sus diputados, que exista un vacío de poder y les ha pedido que renuncien de la Cámara de Diputados, de la Cámara de Senadores. Entonces, acá lo que se ve, se anota, Jeanine Áñez ha sido una presidenta constitucional por sucesión constitucional y el que ha ocasionado el fraude monumental del 2019 y ha ocasionado el vacío de poder es Evo Morales. Entonces, Evo Morales debería estar preso en Chonchocoro con cadena perpetua por atentar contra la democracia. ¿Cómo se justifica la ampliación de la gestión de los asambleístas y también la convocatoria de elección pasada? Bueno, entiendo pues que ha sido en su momento por el tema de la pandemia y esa ampliación ha sido reconocida incluso por la misma Asamblea Legislativa, donde el Movimiento al Socialismo tenía mayoría. Entonces acá no...